Hola y bienvenidos. Yo soy Sierra Nelson y estoy aquí para ayudarles en your mastery of the Spanish language. So, hit like and subscribe. I don't know why, but it helps. Entonces, por favor, ayúdame. And I am giving a little taste of certain authentic conversations that you should be able to understand after each year of Spanish. Now, this is not everything. You will be learning so much. Espero que. But this is a little something that you should be able to understand. In the comments, let me know how you did. And each week I'll try to give a different year, a different level of Spanish, and then you can be your own kind of personal gauge to see where you're at. So today, those of you who have finished Spanish 2, this should be super easy. Yeah? Bueno, voy a empezar. Hola, me llamo Elizabeth. En mi casa hay muchos quehaceres. Hay mucho que hacer. Mi mamá siempre nos dice, Elizabeth, pon la mesa, María, lava los platos, Rafael, limpia el sótano, la sala, tienes que quitar el polvo, hay mucho que hacer, mucho que hacer. Uy, todos los días. Yo me levanto, hago la cama, hago el desayuno, yo cocino los huevos y la avena, y el pan tostado para mi familia y el cafecito para mis papás. Mi hermana María siempre se levanta, ella se ducha, después, bueno, después tiene que ir a la escuela, ella. Entonces, rápidamente ella come su desayuno, bebe su cafecito y se va para la escuela. Mi hermanito Rafael todos los días se levanta y tiene que hacer la cama. Tiene que lavar los platos, tiene que quitar el polvo. Mi mamá siempre pasa la aspiradora en la mañana, en la noche, cuando sea. Siempre pasa la aspiradora, siempre está limpiando los pisos, siempre está organizando todo en la sala, en la casa. Ella quiere que todo esté muy limpio. Entonces, siempre tenemos muchos quehaceres. Y la mamá siempre nos dice, come bien, come las verduras, come las frutas, cosas así. Ella quiere que estemos muy saludables y eso es bueno para la salud, es bueno para la vida. Entonces, gracias mamá, siempre nos dice, di la verdad, dile por favor, dile gracias, cosas así. Para tener buenas modales. Entonces, eso es muy bueno. Yo quiero ser bien educada, entonces es bueno practicar lo que me dice mi mamá. ¿Y tú? ¿Cuáles son los quehaceres que tú tienes en la casa? ¿Y tus hermanos? Adiós.